Hola, mi nombre es Santiago Páez, yo soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Naturales en la Universidad de La Sabana y hago parte también de un semillero de investigación en enseñanza de la astronomía y las ciencias planetarias en esta misma universidad. A la charla que vengo a compartirles el día de hoy, la he titulado Exoplanetas, una ventana para responder algunas preguntas fundamentales de la humanidad. Y justamente quisiera entrar en materia analizando un poco por qué he decidido ponerle este título a esta charla. Muy bien. Entonces, desde inicios de por decirlo así, incluso de la raza humana, la curiosidad ha sido el eje fundamental que nos ha llevado a explorar, a conocer y a investigar acerca del mundo en el que vivimos. Una de las tantas preguntas fundamentales, puede ser incluso si somos únicos en el universo, si de pronto planetas como el nuestro existen fuera del sistema solar. Y especialmente las preguntas que quisiera abordar en esta charla son cuatro especialmente. ¿Cómo se formó nuestro planeta? Digamos que esas teorías de formación planetaria aún no están bien definidas y es un trabajo gigante y enorme el que queda por delante para poder saber un poco más con exactitud cómo es la manera en cómo se formó nuestro planeta y cómo se forman en realidad la mayoría de planetas existentes. Otra muy intrigante es si existe otro lugar en la Vía Láctea al que podamos mudarnos últimamente. Cada vez vemos, por ejemplo, que problemáticas como el cambio climático empeoran de pronto las condiciones de vida de nosotros aquí en la Tierra como especie. Y entonces surge la idea, bueno, tenemos una opción B, un lugar al que podamos ir de pronto como cambiarnos de mundo. Entonces, de los exoplanetas son justamente un camino hacia responder especialmente esta pregunta. Otra pregunta también muy interesante es si la vida es común en el universo. Hay una frase que es bastante interesante y es que hay únicamente dos opciones para esta, dos opciones de respuesta para esta pregunta. ¿La hay o no la hay? Y ambas opciones son realmente escalofriantes. Estar llenos de vida, rodeados de vida o ser únicos. Y estar condenados a vivir únicamente nosotros en este vasto universo. Y otra pregunta es, bueno, si existe la vida en caso de que la haya, ¿será que esa vida puede ser inteligente? Nosotros nos autodenominamos inteligentes y puede que lo que estemos buscando no sea vida inteligente, sino tal vez vida como nosotros. Entonces, son preguntas bastante inquietantes. A la hora de preguntarnos justamente sobre los exoplanetas y cuando los analizamos como una apertura a un mundo desconocido, porque en realidad son mundos. Muy bien, entonces vamos a comenzar con un poco de historia sobre mundos lejanos. Entonces vamos a remitirnos por allá hasta el siglo XVI a un personaje bastante interesante llamado Giordano Bruno. Y entre su trabajo, entre su filosofía, porque pues era filósofo, matemático, astrónomo, entre otras, él postulaba en varios de sus libros que el universo es infinito y está lleno de estrellas como el Sol, rodeadas de planetas. Fue Giordano Bruno la primera persona justamente en hablar de un universo infinito y de más mundos como el nuestro. Esto incluso antes de que se aceptara por completo incluso el modelo heliocéntrico que ponía a la Tierra enfrente, o más bien alrededor del Sol junto con los demás planetas. Ya dejaba a la Tierra ser incluso ese centro del universo y ahora este personaje nos enviaba a un siguiente nivel y es que además de que giraba la Tierra alrededor del Sol, pues no era la única, sino pues los demás planetas también. Giraban y que además alrededor de todas las estrellas del cielo que se lograban ver por ese entonces, también podrían girar mundos como el nuestro. Y ante esta idea, por ejemplo, otro gran personaje en el siglo XVII
el famoso Isaac Newton postulaba como si estrellas fijas en el centro de sistemas similares, es decir, sistemas de planetas similares, pues estos sistemas estarán formados de manera similar y sujetos al dominio de una estrella. Entonces, en cuanto al dominio de una estrella, hace referencia un poco hacia el dominio gravitacional que ejercen las estrellas sobre el planeta. Muy bien, y entonces estos personajes, pues son dos de los tantos que desde hace más de 400 años comenzaron a hablar justamente de la posibilidad de que cada vez seamos menos especiales y menos únicos. Y realmente con el pasar de los días, las posibilidades son cada vez más bajas de estar solos en el universo. Entonces ahora vamos a hablar y mencionar un poco sobre los primeros exoplanetas encontrados. Entonces, en 1992, dos astrónomos de nombres Alexander Wolfgang y Dale Frail publicaron un estudio bien interesante en la revista Nature acerca de un pulso, más bien un descubrimiento irregular, sorprendente, en el pulsar PCR 1257 más 12. Pero entonces, para contextualizar un poco, un pulsar es una estrella de neutrones pequeña, relativamente pequeña, que gira a gran velocidad y que su campo magnético está reducido en un espacio muy pequeño, pero sin embargo es muy intenso. Esto hace que gire demasiadamente rápido y que expulse unos chorros, por decirlo así, de material, que es lo que se percibe a través de radiotelescopios desde la Tierra como pulsaciones. Entonces, en 1992, este par de astrónomos detectaron una irregularidad en este pulsar y entre sus, digamos, análisis, concluyeron que lo que mejor podía explicar la irregularidad dentro de este pulsar, ¿verdad? Entre los datos que se lograban medir, era que un cuerpo de masa planetaria estuviera orbitando este pulsar. Entonces, sin embargo, ellos determinaron que no era uno, sino en realidad tres exoplanetas, y fue en 1992 justamente cuando se confirmó la presencia de cuerpos de masa planetaria orbitando alrededor de otro objeto. Las estrellas de neutrones no son propiamente estrellas, pero pues ya era el primer paso porque ya se habían descubierto estos primeros cuerpos alrededor orbitando alrededor de algo que no era el Sol. Sin embargo, pues la búsqueda cada vez se intensificaba más y la idea era encontrar un exoplaneta o varios que orbitaran estrellas parecidas al Sol, algo más similar como es nuestro caso del sistema solar. Y pues justamente este descubrimiento llegaría 3 años después, de mano de o por medio de también dos astrónomos que se llaman Michael Mayer y Didier Queloz del Observatorio de Ginebra en Suiza. Ellos detectaron una oscilación irregular de ida y vuelta en el movimiento de la estrella 51 Pegasi. Entonces, este movimiento de ida y vuelta era en realidad una afectación gravitacional causada, digamos que la explicación era que era causada por un exoplaneta, no podía haber nada más que pudiera fácilmente explicar este movimiento. Y pues esta irregularidad o esta oscilación de ida y vuelta en esa estrella 51 Pegasi, además se vio que era periódica, entonces se pudo determinar que sí era un exoplaneta y que giraba alrededor de esa estrella y cada vez que pasaba y daba completada una órbita, pues se completaba un ciclo de irregularidad y determinaron que ese ciclo era de cada 4 días y entonces pues a partir de ahí se determinó que era cada 4 días que el planeta orbitaba alrededor de esa estrella. Se midió, digamos, haciendo sus cálculos, se determinó que ese cuerpo que orbitaba la estrella, ese exoplaneta propiamente dicho, tenía que tener por lo menos 150 veces la masa de la Tierra para poder generar esa desestabilización gravitacional en su estrella. Y este descubrimiento fue realmente importante.
causa de ello, por ejemplo, en el 2019, estos dos astrónomos recibieron el Premio Nobel de Física por ese descubrimiento. Entonces, en este año, en 1995, comenzó una carrera, una cacería en realidad de exoplanetas, porque ya se tenía confirmado que estos cuerpos orbitando estrellas eran posibles, además de nuestro sistema solar. Entonces fue bastante interesante y a partir de ahí se conoce como el inicio de la era de los nuevos mundos, nuevas posibilidades de habitar y nuevas posibilidades de obtener una respuesta a todas las preguntas o la mayoría de las preguntas que mencionamos al inicio. Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre cómo se detectan esos exoplanetas, porque si vamos a hablar pues del tema, es realmente un punto importante conocer cómo se detecta. Entonces, quisiera inicialmente que nos fijemos en esta gráfica que pongo aquí, que es digamos, de la masa de exoplanetas encontrados en función de su periodo, de su periodo orbital en días. Y está actualizada al 11 de enero del presente año 2021. Y realmente lo que, digamos, de toda la información que hay en esta gráfica, quisiera que nos centremos es en que los colores y las formas dentro de esa gráfica representan los métodos con los que se han encontrado los exoplanetas hasta el día de hoy. Entonces, tenemos varios métodos y vemos que son predominantemente mayores. Los métodos, o más bien los puntos rojos y los cuadrados verdes, que hacen referencia a exoplanetas encontrados con los métodos de velocidad radial y el método de tránsito. Entonces, en esta charla vamos a centrarnos en estos dos métodos para explicar los demás, pues deberíamos dedicar toda una charla de divulgación para poder abordarlos. Entonces, nos vamos a centrar en estos dos. Y vamos a comenzar con el método de tránsito, ¿en qué consiste? Y pues el concepto es realmente es sencillo. Imaginémonos un eclipse, ¿verdad? Como ocurre o como ocurre pues aquí en el planeta Tierra cuando la Luna pasa enfrente al Sol, ¿verdad? En alineada pues con la línea de visión del planeta Tierra. Entonces se oculta totalmente el Sol, ¿verdad? Y se oscurece. Se oscurece en un 100% en una región del planeta todo el Sol, digamos por coincidencias de tamaño y lejanía de la Luna y el Sol. Y eso es en realidad lo que podría traducirse cuando queremos hablar de los tránsitos. La diferencia es que un exoplaneta pasando enfrente de su estrella anfitriona no es como la Luna pasando enfrente del Sol. El porcentaje de brillo que oculta un exoplaneta a una estrella es casi imperceptible. Digamos en el ejemplo, por ejemplo, aquí que tenemos en la gráfica de la derecha, son datos reales de cómo se miden esos tránsitos, y esa curva que se observa es en realidad una disminución en el brillo de un 0.15%. Nada comparable con el 100% o 20% que puede llegar a ocultar. A ocultarse en un eclipse, ya sea total, anular o parcial de Sol. Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste el método de tránsito? En observar muchas estrellas alrededor del cielo, ¿verdad? Y medir si ellas bajan su brillo un poquito, menos del 1% en algunos casos. Y se observan esas estrellas y las que presentan unos bajones de brillos periódicos, pues estudian más en detalle. Y muchas de ellas confirman entonces la existencia de exoplanetas girando alrededor de ellas que disminuyen su brillo. Entonces, para este método es importante resaltar que se deben tener unas condiciones inicialmente que se tienen que dar, por ejemplo, que el planeta, la órbita del planeta, tiene que estar alineada con la línea de visión del planeta Tierra. Y entonces ahí tenemos el ejemplo de cómo se ve el tránsito de un exoplaneta. Sin embargo, al día de hoy se han encontrado varios sistemas planetarios, es decir, sistemas, estrellas alrededor de las cuales giran gran número de planetas. Y pues vamos a ver entonces cómo se ven esos tránsitos.
y se ven algo como esto: múltiples bajones de brillo con diferentes periodicidades, ¿verdad? Y a partir del estudio de esos bajones de brillo, de las características de cada uno, pues se determina que son diferentes planetas orbitando una misma estrella. Muy bien. Entonces, eso para contextualizar un poco de en qué consiste. Es realmente un poco más bien sencillo este método, digamos, conceptualmente. ¿Y qué información nos brinda entonces este método? Entonces, inicialmente el tamaño del planeta. ¿Por qué el tamaño? Entonces, si tenemos una estrella que es ocultada inicialmente por un planeta, pues si este planeta es más grande o más pequeño, pues va a poder ocultar mayor porcentaje o menor porcentaje de su estrella. Entonces, conociendo cuál es el diámetro de esa estrella, estudios que confirman diámetros de estrellas ya se han hecho durante harto tiempo, pues confirmando qué porcentaje de brillo se disminuye en esa estrella, se puede determinar el tamaño del planeta. Y aquí es importante resaltar que el tamaño del exoplaneta, es decir, que se da, por ejemplo, en radios de pronto de las veces de la Tierra, o sea, tantas veces el radio en comparación con la Tierra, no tiene que ver con la masa, sino únicamente el tamaño del planeta. Sin embargo, no se sabe si es más denso o menos denso. Y pues también se puede dar una idea de su periodo orbital, es decir, cada cuánto se repite el brillo. Y a partir de eso, pues ya se pueden averiguar datos como, por ejemplo, si está más cerca o más lejos de su estrella, y por ende da ideas también de la temperatura. Sin embargo, esto ya lo vamos a abordar un poco más adelante. Y ahora, para hablar del otro método del que hablábamos al inicio, en qué consiste el método de velocidad radial, pues este también es relativamente sencillo de entender conceptualmente. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, entonces, que, digamos, con este método fue que se confirmó la existencia del primer exoplaneta orbitando una estrella como el Sol, el de 51 Pegasi, ¿verdad?, cuyo exoplaneta se llama 51 Pegasi b. Y entonces vamos a tener en cuenta que todo objeto con masa, con gran masa, pues tiene un campo gravitacional. Entonces resulta que los planetas orbitando alrededor de estrellas tienen un efecto gravitacional en su estrella y de hecho logran moverla. Y ese movimiento se logra medir a partir de una técnica que se conoce como espectroscopía Doppler, del que pues ya vamos a ver qué es. Sin embargo, el concepto como tal nos dice, o más bien la teoría nos dice que gracias a la influencia gravitacional de ese exoplaneta, la estrella se va a acercar un poquito, se va a alejar un poquito del observador, en este caso el planeta Tierra. Entonces vemos aquí en ese gráfico la Tierra con la línea que atraviesa pues esa estrella, y vemos que la estrella está orbitando en realidad también un centro que se conoce como un centro de masas. Y entonces, en unos momentos la estrella se va a acercar y en otros momentos la estrella se va a alejar, y eso es lo importante de comprender. Cabe resaltar que este ir y venir de la estrella es extremadamente pequeño. Por ejemplo, el planeta Tierra induce una variación de velocidad radial en el Sol de apenas unos 9 centímetros por segundo. Esa escala astronómica es realmente casi insignificante. Y comparados, por ejemplo, con la capacidad de medición de espectrógrafos instalados en los mejores telescopios del mundo, la mejor precisión que se tiene es de 1 metro por segundo. Entonces, planetas como la Tierra no se pueden aún encontrar por este método. Muy bien. Por el de tránsito sí se tiene la cantidad, o más bien el nivel de sensibilidad necesario para detectar planetas como el tamaño de la Tierra. Sin embargo, este método es muy efectivo para planetas, o más bien exoplanetas, del tamaño de Júpiter, que pueden ya mover en metros por segundo la velocidad, variarla en metros por segundo la velocidad de su estrella. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un alto antes de volver al método de velocidad radial para entender qué es espectroscopía y posteriormente qué es espectroscopía Doppler, es decir, el efecto Doppler aplicado a la espectroscopía.
Entonces, vamos a tener en cuenta esta imagen, esta representación muy famosa de un disco, de un álbum de Pink Floyd, ¿verdad? Pero que nos sirve para ilustrar muy bien el fenómeno en el que se basa la espectroscopía y pues en el que se basa la velocidad radial. Entonces, cuando una luz, como la de las estrellas, es decir, una luz blanca, como la del sol y la de cada estrella en el firmamento de noche, se hace atravesar, pasar a través de un elemento, de un objeto como un prisma, que divide esa luz blanca. Y resulta que los componentes de la luz blanca son los colores justamente del arco iris, es decir, los colores del rojo. Entonces, ¿qué representan estos colores? Representan pues diferentes longitudes de onda dentro de la luz blanca. Entonces, vamos a ver un poco más ejemplificado esto. Tenemos ese arco iris ahora de frente, como si fuera toda una barra, ¿verdad? Y vemos en la parte de arriba en gris cómo son las longitudes de onda. Entonces vemos que esa luz, que es onda, y también se sabe que es partícula, sin embargo, en este caso se toma su componente de su definición como onda. Y vemos que esa longitud de onda, ese ancho de las ondas, son más cortas hacia el violeta y más largas hacia el rojo. Muy bien, esos son los que sí, de los diferentes colores, pues tienen diferentes longitudes de onda. Y también entonces vemos algunas líneas negras en esta imagen. Y pues resulta que esas líneas negras corresponden a marcas que generan los elementos químicos. Y bueno, entonces ahora aquí, ¿cómo terminamos hablando de elementos químicos? ¿Cuáles elementos químicos? Bueno, pues resulta que los elementos químicos de los que esté hecha una estrella, ¿verdad? Inicialmente se sabe que es hidrógeno, helio, y dependiendo del tipo de estrella, pues más variedad de elementos. Esos elementos, cada elemento va a generar una línea de estas oscuras dentro de esta imagen que vemos, ¿verdad? Y pues resulta que cada línea es generada por un elemento específico. De hecho, hay elementos que generan varias líneas. Y lo interesante aquí de esta cuestión es que esas líneas no se repiten. Es decir, un elemento diferente, por ejemplo, al hidrógeno, no puede generar esas mismas líneas negras que el hidrógeno. Va a generar sus propias líneas. Muy bien, para esto no se tiene que hacer nada más que ver la estrella con grandes telescopios muy potentes, hacer dividir su luz como la del arco iris y no hay que agregar nada más. Digamos que el procedimiento es observar muy detalladamente ese arco iris generado y no y de ahí se revelan esas líneas. Entonces resulta que esas líneas, pues entonces son un registro, como si fuera, si se tratase de una huella digital de los elementos químicos, y es así, por ejemplo, que se puede saber de qué están hechas las estrellas sin tener que ir a ellas, tomar una muestra, traerla a la Tierra y analizarla, ¿verdad? Cosa que aún no se ha podido hacer ni siquiera con el Sol. Entonces, es así como los astrónomos y los científicos saben de qué está hecho un cuerpo lejano sin tener que ir hasta allá y muestrearlo muy bien. Pero entonces, esto es, ¿qué es la espectroscopía? Esto es la espectroscopía. Y ahora vamos a aplicarle a la espectroscopía el efecto Doppler. El efecto Doppler lo que nos explica es que cuando la fuente que emite una onda, recordemos que estamos usando aquí la definición de la luz como una onda, la fuente de esa onda, es decir, la estrella en este caso, sin embargo, se aplica para ondas sonoras y digamos que esa fuente entonces está en movimiento. Lo que nos dice el efecto Doppler es que cuando la fuente de una onda se acerca hacia el observador, en este caso la Tierra, pues esa onda se va a mover, digamos que la longitud de esas ondas se van a reducir, ¿verdad? Y recordemos que las longitudes de onda más cortas son, por ejemplo, las del violeta y el azul. Eso quiere decir que si la fuente se está acercando, pues la luz de una estrella va a ir más hacia el azul. Por el contrario, si la fuente, es decir, la estrella, en el caso de la astronomía y de la espectroscopía, si esa estrella se aleja, pues se va a ver es un corrimiento hacia el rojo.
Y lo que se mueve no es tanto el espectro, sino que se evidencia es el movimiento de las líneas generadas por los elementos químicos. Entonces, a partir de mediciones de en qué longitudes de onda se encuentran esas líneas, si están más hacia el azul o más hacia el rojo, se puede determinar si la fuente, es decir, la estrella, se está acercando o se está alejando. Recordemos que esas líneas en el espectro no se generan por los mismos elementos. Cada línea corresponde a un elemento y por ende tiene que haber la misma cantidad de líneas, solamente que todas corridas hacia el rojo o corridas hacia el azul. Entonces, ahora sí vamos a aplicarle a este el concepto de velocidad radial. Decíamos que la velocidad radial es como un planeta afecta gravitacionalmente la estrella y hace que se mueva hacia allá de ida y de vuelta con respecto a la Tierra. Y pues esa medición de ida y vuelta pues se mide a partir del corrimiento periódico de las líneas espectrales de la estrella hacia el azul y hacia el rojo. Espero entonces que esto sea como lo entendible y digamos que es bastante un poco simple de comprender. Conocer únicamente que las líneas espectrales se mueven dependiendo de cómo se mueve la fuente y que esa fuente, es decir, la estrella, se mueve por efecto de los planetas. Muy bien, entonces en eso consiste la velocidad radial, en medir si las estrellas van y vienen. Y ahora hagámonos la misma pregunta que nos hacíamos con el método de tránsito. ¿Qué información brinda el método de velocidad radial? Bueno, pues resulta que el método de velocidad radial, a partir del método de velocidad radial, no se puede saber el tamaño de la estrella, del planeta, perdón, pero sí su masa mínima. Recordemos que ya se, digamos, confirmó, por decirlo así, científicamente, que un cuerpo con más masa tiene más gravedad que uno con menos masa, es directamente proporcional, ¿verdad? Entonces, un planeta más grande, pero en cuanto a masa, más masivo, va a poder mover a su estrella mucho más que uno pequeño. Entonces, si los cambios en esos corrimientos de esas líneas espectrales en el espectro de las estrellas se mueven mucho, es porque la estrella se está moviendo mucho y por ende es porque ese movimiento está siendo inducido por un planeta muy masivo. Y el contrario, pues con un planeta más pequeño. Sin embargo, se establece la masa mínima. No se puede conocer a partir de este método la masa real. ¿Listo? Y pues obviamente sabiendo de cada cuánto se repite esa oscilación en las líneas espectrales, se puede determinar cada cuánto orbita ese planeta su estrella. Aquí en la imagen vemos una representación nuevamente de la velocidad radial. Sin embargo, esta imagen es muy peculiar, porque nos muestra que el planeta, además de que mueve su estrella, ¿verdad?, generando velocidad radial, pues también pasa en tránsito. Es decir, pasa sobre la línea de división de la estrella. Y pues resulta que muchos sistemas planetarios se les puede aplicar ambos métodos. Muy bien. Entonces, haciendo un recuento del método de tránsito que permite conocer el radio del exoplaneta, es decir, su tamaño, se da generalmente en términos del radio terrestre. Recordemos que el radio terrestre son 6.371 kilómetros. El periodo orbital también se puede determinar a partir del método de tránsito. Y mediante análisis espectroscópicos, recordemos lo de la parte de los elementos y las líneas que generan en los espectros, pues se puede conocer algunas características atmosféricas del exoplaneta. Por su parte, pues el método de velocidad radial, como ya mencionamos, la masa mínima que se da en términos de masa de la Tierra. Recordemos entonces que la masa de la Tierra son 5,978 por 10 a la 24 kilogramos. Y también el periodo orbital. También otros elementos, otras características orbitales del planeta, como su excentricidad de la órbita, es decir, qué tan redonda o qué tan ovalada es su órbita. Y entonces a los sistemas que se les puede calcular o se les puede aplicar ambos métodos, se puede conocer con el método, con el radio que viene del tránsito, ¿verdad? Que se estima a través del tránsito.
Y la masa que se estima a través de la velocidad radial, pues se puede calcular la densidad. Y sabiendo la densidad del planeta, se puede saber, se estima si el planeta es rocoso o gaseoso. Entonces, de ahí, por ejemplo, de esos informes es que, por ejemplo, vemos muchas noticias cada nada. De hecho, esta semana salieron varias de un planeta gaseoso descubierto de la masa de Júpiter. Un planeta rocoso descubierto en la zona habitable de una estrella. Entonces, a partir de estos análisis, por ejemplo, nosotros sabemos que Júpiter es mucho más grande y mucho más masivo que la Tierra. Sin embargo, la relación entre masa y tamaño hace que ese planeta sea gaseoso, es decir, la densidad necesaria no hace que no es la suficiente como para ser rocoso, cosa que sí pasa con los primeros cuatro planetas en orden de cercanía del sistema solar. Es decir, de Mercurio a Marte, todos tienen la densidad suficiente, es decir, la relación masa-tamaño suficiente para que sea rocoso, es decir, sea más sólido. Y pues a partir también del tránsito, de aplicar tránsito y método de velocidad radial al mismo sistema, se conoce la masa verdadera del exoplaneta. Entonces, ¿cómo se hace para calcular la masa verdadera del exoplaneta? Bueno, pues con el radio, perdón, con la velocidad radial se puede conocer la masa mínima y con el método de tránsito se puede calcular además un elemento que olvidé mencionar, es la inclinación de la órbita de ese exoplaneta. Y resulta pues que en las ecuaciones para calcular la masa, entra pues la inclinación de la órbita del exoplaneta que se puede determinar a través del tránsito. Muy bien, entonces cuando se puede aplicar ambos métodos, se puede entonces determinar la masa verdadera. Entonces es un poco sobre los dos principales métodos de detección de exoplanetas, tránsitos y velocidades radiales. Aplicando ambos se puede conocer mucha más información de cada mundo descubierto, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar un poco entonces sobre eso que nos permite, esos instrumentos que nos permiten calcular o medir y descubrir en realidad nuevos mundos. Muy bien, entonces vamos a justamente mencionar esos exoplanetas, esa instrumentación para detectar exoplanetas. Y vamos a comenzar con algunos de los tantos que se han utilizado a lo largo de la historia, desde que se empezaron en realidad una caza intensiva de mundos fuera del sistema solar. Tenemos inicialmente aquí, pero no el único, telescopio TRAPPIST en el Observatorio de La Silla en Chile, que tiene un diámetro en su espejo principal de 60 centímetros. Este telescopio es bastante interesante porque hace algún tiempo, hace algunos años, descubrió todo un sistema planetario que de hecho es nombrado TRAPPIST. De siete exoplanetas, entonces ha sido realmente efectivo en su búsqueda. Tenemos la misión espacial COROT, que fue un telescopio espacial, estuvo en funcionamiento desde diciembre de 2006 hasta noviembre de 2012, y con un significado bastante interesante. Pues esta fue la primera vez que se envió un telescopio fuera de este mundo para buscar otros mundos. Entonces, ¿perdón? Ok. La misión COROT, entonces, en funcionamiento desde diciembre de 2006 hasta noviembre de 2012, con el significado bastante interesante de que fue la primera misión fuera de nuestro mundo para buscar otros mundos, ¿verdad? Esta misión encontró en sus 6 años de funcionamiento 29 exoplanetas. Y uno muy interesante, el llamado COROT 7b, que fue el primer exoplaneta rocoso, es decir, un planeta que se pudo determinar mediante velocidad radial y mediante tránsito, el que se le pudo determinar su densidad y se pudo establecer que era rocoso o que es rocoso, con un periodo de 20 horas, es decir, que un año en este exoplaneta llamado COROT 7b duraría menos de lo que dura un día en la Tierra. Y un poco más grande que la Tierra, con 1,5 veces el radio terrestre. Entonces, el primer exoplaneta rocoso descubierto por COROT 7b, perdón, por COROT llamado COROT 7b.
Tenemos otra misión muy importante, la misión Kepler, que estuvo en funcionamiento desde marzo de 2009 hasta octubre de 2018, y su objetivo, buscar exoplanetas en tránsito por el método de tránsito, ¿verdad? Tuvo dos misiones, terminó su primera misión, la inicial, y posteriormente se le asignó una nueva misión. Y en su primera misión descubrió 2.394 exoplanetas, todos por tránsito. Y entonces, pues aquí ya creció significativamente el número de exoplanetas. Con la misión Corot, si bien descubrió 29 en 6 años, pues el objetivo de esta misión era probar que sí se podían buscar exoplanetas desde el espacio, que tiene realmente condiciones mucho más favorables para la observación astronómica. Y en su segunda misión, Kepler, este gran telescopio espacial muy importante, descubrió otros 425 exoplanetas. Entonces, en total, en 9 años de funcionamiento, esta única misión descubrió 2.819 exoplanetas y lo más importante e interesante es que aún hay candidatos por confirmar. Entonces, recordemos que la ciencia es un trabajo realmente muy riguroso, muy sistemático. Y para poder decir que un exoplaneta es un exoplaneta, o más bien que un bajón de brillo es un exoplaneta, se debe confirmar, reconfirmar y asegurar que no, realmente no hay nada más, o prácticamente no hay nada más que pueda explicar esos tránsitos en el caso de esta misión. Muy bien, entonces aquí en la imagen inferior. Es una representación de más o menos dónde está el Sol, ¿verdad? Ahí resaltado con una especie de mirilla. Y también está proyectado el campo de visión del buscador de exoplanetas Kepler, del telescopio espacial, de apenas unos 3.000 años luz. Entonces, en comparación con la galaxia, es realmente poco, ¿verdad? Y pues aquí nos hacemos la idea. Si se descubrieron 2.819 exoplanetas en 9 años en esta región tan reducida de la galaxia, pues ¿qué nos puede esperar con futuras misiones que analicen campos de visión mucho más grandes, es decir, muchas más estrellas? Y pues espera realmente que el número de exoplanetas encontrados cada vez más sea exponencial. Continuando entonces, un nuevo instrumento que aún está en funcionamiento, es realmente nuevo, la misión TESS, que traduce Transiting Exoplanet Survey Satellite, que cubre inicialmente un área 400 veces más grande que Kepler. Muy bien, entonces ya ahí podemos empezar a hacernos una idea de lo que espera encontrar. Fue lanzada apenas el 18 de abril de 2018, apenas va a cumplir 3 años, ¿verdad?, de funcionamiento. Y espera encontrar más de 20.000 exoplanetas. Entonces ahí es ahí donde empezamos a darnos luz hacia la gran cantidad y variedad de exoplanetas que se pueden hallar en los próximos 5, 10, 15 años. Cada vez pues es más grande la posibilidad de encontrar un gemelo terrestre, es decir, un planeta como la Tierra y que sea un posible segundo hogar, ¿por qué no? O un planeta que pueda albergar vida inicialmente. Entonces, además de esperar encontrar más de 20.000 exoplanetas, pues también proporcionará objetivos principales de observación para el telescopio James Webb, que es un telescopio del que ya ahorita vamos a hablar, planeado para su lanzamiento justamente en octubre de este año. Entonces, aquí unos datos actuales hasta el 11 de enero de 2021 de planetas confirmados. 4.331 con diferentes misiones, diferentes telescopios a lo largo del mundo, es decir, el total de planetas confirmados de 4.331 desde a partir de 1995, ¿verdad? De estos 4.331, pues 98 ya son confirmados por TESS. Y vean el dato de candidatos. De TESS también, de este satélite, de 2.453 en apenas poco menos de 3 años, ¿verdad? 2.453 candidatos por confirmar en este tiempo
Y entonces empezamos justamente a hacernos esa proyección hacia la cantidad de exoplanetas por encontrar. Aquí en la imagen que presento en la parte inferior derecha, pues está cómo ha ido desarrollándose esa curva de crecimiento en la cantidad de exoplanetas detectados con los diferentes métodos. Vemos pues que el método de tránsito ha sido el de los más efectivos junto nuevamente con el método de velocidad radial. Entonces, esto está haciendo la NASA en la búsqueda de exoplanetas. Sin embargo, pues la NASA no es la única y en este caso la ESA, la Agencia Espacial Europea, ya decidió dar el siguiente paso. Y lanzando la misión CHEOPS, que traduce Short Activity in Exoplanet Satellite, esta es la primera misión en dejar de descubrir exoplanetas. Y este satélite lo que ya está haciendo es, bueno, ya tenemos 4.331 exoplanetas descubiertos. Bueno, pues vamos a analizarlos más detalladamente, confirmar si son rocosos, vamos a intentar estudiar esas atmósferas, a ver qué podemos descubrir, ¿verdad? Entonces se lanzó en el 18 de diciembre de 2019 y espera poder analizar y determinar el radio de exoplanetas ya confirmados, es decir, confirmar si, digamos, de manera más precisa, más exacta, si el tamaño de esos exoplanetas es como se ha registrado, porque ya tiene mucha más tecnología de la que se contaba anteriormente, y también pues obviamente aprender sobre su densidad e incluso sobre su atmósfera. Entonces empezamos a hablar de posibles elementos en las atmósferas de exoplanetas que puedan tener parecido con la atmósfera terrestre. Muy bien, entonces la idea pues, es aportar datos que permitan establecer justamente ideas sobre la primera pregunta que nos planteamos al inicio de esta charla, y es teorías más precisas sobre la formación planetaria, cómo se formó nuestro planeta, saber un poco más, tener más ideas al respecto, porque después de que se empezaron a descubrir exoplanetas, la mayoría de teorías, digamos, importantes como que proponían, por ejemplo, que los planetas gaseosos se formaban más retirados de su estrella que los rocosos, pues se fueron al piso porque se encontraron planetas gaseosos mucho más masivos, incluso que Júpiter, que orbitan su estrella apenas en algunas horas, es decir, que están más cerca de de su estrella que el planeta Mercurio. Entonces, ese tipo de postulados ya no eran, digamos, ya no eran válidos. Y esta misión lo que espera es poder aportar información al respecto. Además, pues obviamente composición química de los exoplanetas para poder caracterizar sus atmósferas. Entonces, esto en cuanto, por ejemplo, al método de tránsito. Pero también podemos hablar de los instrumentos que abordan el método de velocidad radial. Entonces, recordemos que eso se basa en la espectroscopía Doppler, ¿verdad? ¿Y qué necesitamos para hacer espectroscopía? Pues espectrógrafos. Entonces tenemos los dos más importantes en este momento, de los más importantes, que es el espectrógrafo HARPS, cuyo nombre significa buscador de exoplanetas por velocidad radial de alta precisión en el hemisferio norte, en el caso del HARPS-N. Y estos son los que mencionaba que logran una exactitud de medir velocidades radiales de una estrella de hasta 1 metro por segundo. Muy bien, este se encuentra instalado en el Telescopio Nacional de Galileo de 3,58 metros de diámetro en el Observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma, en Islas Canarias. Entonces, aquí tenemos en la parte inferior izquierda una imagen del Telescopio Nacional de Galileo y a la derecha, en la parte de abajo también, una imagen más general del Observatorio del Roque de los Muchachos. Y aquí cabe resaltar, pues, que en ese observatorio hay 10 telescopios en total y entre ellos está el Gran Telescopio de Canarias, que es actualmente el más grande del mundo, que cuenta con 10,4 metros de diámetro en su espejo principal. Muy bien, entonces eso en cuanto al hemisferio norte. Sin embargo, tenemos el gemelo de este instrumento en el hemisferio sur para poder realizar mediciones de toda la bóveda celeste. Entonces está su gemelo, el espectrógrafo HARPS, el otro se llama HARPS-N,
Y pues traduce prácticamente lo mismo, buscador de planetas por velocidad radial de alta precisión. Este se encuentra instalado en el telescopio de nueva tecnología de 3,6 metros, 2 centímetros más que el telescopio nacional de Galileo, en el observatorio de La Silla, en Chile. Muy bien, entonces, al igual que en la diapositiva anterior, encontramos una imagen del telescopio de 3,6 metros. Y una imagen más general del Observatorio de La Silla, que cuenta con 18 telescopios. Muy bien, entonces, instrumentación para detectar exoplanetas por velocidad radial, y ya vemos también instrumentos que detectan exoplanetas por la velocidad, por el método de tránsito. Sin embargo, cuando uno piensa en exoplanetas y se quiere intentar ir hacia el concepto más fácil, de intentar encontrar exoplanetas, pues uno dice, bueno, pues apuntar un telescopio muy potente e intentar tomarle fotos a los exoplanetas. Y bueno, pues ese método existe y se llama imágenes directas. Y para ese método tenemos en especial este gran instrumento que está bautizado como el Gemini Planet Imager, instalado en el telescopio Gemini Sur en Cerro Pachón, Chile, y es un instrumento con la capacidad de tomar imágenes directas de exoplanetas, es decir, imágenes de exoplanetas girando alrededor de las estrellas. En el método de velocidad radial, muchas veces los exoplanetas son invisibles porque lo único que se mide es el movimiento de la estrella, y en el método de tránsito también, porque lo que se mide es la manera en cómo baja el brillo de la estrella cuando pasa el exoplaneta enfrente. Sin embargo, no se observa directamente. Este instrumento sí permite hacer eso. Sin embargo, está condicionado a que, o digamos, la capacidad es que únicamente puede fotografiar exoplanetas que están a 5 unidades astronómicas de su estrella. Eso es, por ejemplo, la distancia a la que está Júpiter. ¿Por qué? Porque el brillo de su estrella es tan intenso que los planetas, pues, tan pequeños que oculta su brillo significativamente. Entonces, aquí pequeñito, vemos una imagen del Gemini Planet Imager tomada a un sistema con tres exoplanetas a más de 5 unidades astronómicas. Entonces, aquí está muy, muy pequeña, ¿verdad? Pero la idea es que, digamos, este mismo concepto es este mismo en esta representación. Sin embargo, esta más grande no es tomada con este instrumento. Este tiene en realidad unas distancias más largas necesarias para poder tomar imágenes de exoplanetas. Sin embargo, así se ve. Y entonces nos podríamos preguntar, bueno, ¿qué es ese círculo negro que se ve en el centro? Bueno, pues ese es el brillo de la estrella ocultado, ¿verdad? Oculto por un elemento que tiene ese instrumento que se llama un coronógrafo, y es realmente tapar el brillo de la estrella para poder observar el brillo de los exoplanetas, es decir, el brillo que refleja. Podemos ver que aquí hay un sistema planetario con 4 planetas. Y vemos que están realmente lejos. Casi que el brillo de la estrella es casi en total de 20 unidades astronómicas. Eso es más o menos la distancia a la que se encuentra Neptuno. Entonces, por ejemplo, vemos que el más alejado se encuentra casi unas 60 unidades astronómicas de su estrella. Y eso es mucho, mucho más lejos de lo que se encuentra Plutón del Sol. Muy bien, entonces esto es un instrumento para detectar exoplanetas tomando fotos directas. Este método es mucho más, brinda mucha más información que los dos anteriores, porque este sí da información al respecto directamente, un poco de la composición de la atmósfera de esos exoplanetas. Muy bien. Entonces, un poco sobre la instrumentación actual que actualmente se está usando para buscar por nuevos mundos. Muy bien. Y entonces ahora vamos a hablar nuevamente a otra de las preguntas que abordábamos desde el inicio, y es buscar de pronto un planeta muy parecido a la Tierra, ¿verdad? Que pueda abordarse, digamos, de dos maneras. Muy bien, eso lo quiero abordar pues a partir de preguntas también. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta a la hora de buscar un gemelo terrestre?
Y la primera pregunta derivada es, bueno, ¿por qué buscamos un gemelo terrestre? Entonces, eso es lo que menciono que podemos abordar a partir de dos maneras. La primera, se puede abordar, bueno, pues buscando un segundo hogar. En caso de que definitivamente no podamos ya salvar nuestro planeta de nosotros mismos, pues puede ser un poco egoísta, pero la idea pues sería encontrar un nuevo mundo donde vivir. Y la segunda es un poco respecto a la vida, ¿verdad? El único planeta que conocemos que tiene vida confirmada es la Tierra, y por ende, mediante ese pensamiento, podemos intentar buscar un exoplaneta muy parecido, porque si en teoría si cumple las mismas condiciones que la Tierra, tendría la capacidad de albergar vida, ya sea vida no inteligente o vida inteligente, que como sería de pronto otra de las búsquedas. Y ahora vamos a preguntarnos entonces, ¿cómo es un gemelo terrestre? Y uno diría, bueno, pues un planeta que igual a la Tierra, pero igual respecto a qué. Muy bien, entonces ahora vamos a ver las características de un gemelo terrestre. Yo aquí he puesto cinco características que encontré principales, sin embargo, pues hay muchas más. Entonces, lo primero es la temperatura. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que la temperatura promedio de la Tierra actualmente está en 14 grados centígrados. Sin embargo, pues se presentan variaciones que pueden subir de los 50 en algunos desiertos, ¿verdad? Y bajar de los 40 en las regiones polares. Entonces, si bien el promedio está en 14, presenta un rango de variabilidad bastante alto. Entonces, un poco un exoplaneta que inicialmente se encuentre dentro de esos rangos de temperatura. Lo siguiente es que sea rocoso, y entonces aquí abordamos esto a partir pues de una pregunta. ¿Podríamos vivir en un mundo de gas, por ejemplo, mudarnos a un planeta como Júpiter o como Saturno? Bueno, pues esa pregunta se la dejo a ustedes, quienes están viendo esta charla, de que se la hagan. ¿Podríamos vivir en un planeta como Júpiter o de pronto como Saturno, incluso un gigante de hielo como Neptuno? Muy bien. Entonces la siguiente característica es sobre la metalicidad, ¿verdad? ¿Y qué es la metalicidad? Pues es simplemente la variedad de elementos químicos con los que cuenta un planeta. En el caso del planeta Tierra, pues encontramos 92 elementos químicos de manera natural. Y entonces tenemos que tener eso en cuenta a la hora de buscar un planeta gemelo. Puede que tengamos un planeta que se ajuste a la temperatura, que sea rocoso, pero que tal no esté hecho de los mismos elementos, digamos, no tenga tal variedad de elementos. O podríamos irnos a un caso extremo, por ejemplo, nuevamente los mundos gaseosos, que están prácticamente hechos únicamente de hidrógeno y helio. Entonces, ¿será que podría la vida surgir o nosotros surgir a partir de estos únicos dos elementos? Bueno, pues la respuesta inicial sería que no, porque inicialmente pues nosotros estamos compuestos por moléculas orgánicas a base de enlaces de carbono, ¿cierto? Pero quién sabe, ¿verdad? Sin embargo, vida como la conocemos toda está hecha a base de moléculas orgánicas a base de carbono. Muy bien. La estrella. Entonces, tengamos en cuenta también que el Sol es muy importante a la hora de tener en cuenta la Tierra. Muy bien, entonces, imaginemos que nos mudamos a un planeta muy similar a la Tierra en cuanto a temperatura, rocoso, con la misma variedad de elementos, pero en una estrella, como por ejemplo los planetas encontrados en 1992 alrededor de un pulsar. ¿Será que podríamos vivir alrededor de un pulsar, una estrella pequeña pero muy caliente que expulsa material a gran velocidad, ¿verdad? ¿Será que podríamos vivir en una estrella o orbitando a un cuerpo tan inestable? ¿O será que podríamos vivir de pronto alrededor de una estrella que esté a punto de explotar como supernova? Bueno, pues esas son preguntas que podemos hacernos, y a la hora de tener en cuenta un gemelo terrestre, la estrella también influye. Y el tiempo. Bueno, el tiempo
siempre es un concepto bastante interesante, ¿verdad? Pero imaginémonos encontrar un exoplaneta que cumpla todas las anteriores cuatro características, pero que esté, por ejemplo, a punto de morir con su estrella. Entonces, ¿qué tanta vida, por decirlo así, tiene que tener el planeta que está realmente muy relacionado con la vida de la estrella? Como lo mencionaba de pronto en la característica anterior, ¿qué tal encontremos un gemelo terrestre, pero en una estrella a punto de morir? ¿Será que sería viable, no sé, una expedición de humanos a vivir en un planeta con una estrella que le queda menos tiempo de vida que el Sol? Bueno, pues eso sería un poco contradictorio, ¿no? Entonces, características de un gemelo terrestre a la hora de pensarnos cómo debería ser un segundo hogar. Y ahora voy a centrarme en la temperatura, que es realmente uno de los más importantes, más influyentes, de las características más influyentes y que más se tienen en cuenta a la hora de buscar gemelos terrestres. Y entonces vamos a definir esta zona de habitabilidad como una región calculada para cada estrella, ¿no? Vean, pongamos bien cuidado ahí, para cada estrella, en la que un exoplaneta sería capaz de mantener agua líquida. Entonces, aquí en la Tierra sabemos que el agua es la principal sustancia de la que puede surgir de pronto la vida. Entonces, lo podemos muchas veces tener en cuenta esta importante sustancia, el agua, como incluso una bioseñal. Sin embargo, pues ya después se han encontrado agua en muchos otros cuerpos del sistema solar, por ejemplo, en los que no se ha detectado vida. Sin embargo, seguimos convencidos, por ejemplo, que el agua debe ser necesaria para tener la vida y por eso la zona de habitabilidad está calculada para mundos en los que la temperatura fuera suficiente. Mente, digamos, como templada, por decirlo así, ni muy fría ni muy caliente, como para mantener agua líquida en superficie. Entonces, es un poco de la zona de habitabilidad. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se calcula o de cómo está dada la zona de habitabilidad para cada estrella. Inicialmente tenemos, por ejemplo, una estrella más caliente que el Sol, y por ende su zona de habitabilidad va a estar mucho más retirada de la estrella, porque es la cantidad de energía que llega, pues es la suficiente como para que un exoplaneta con diferentes condiciones de atmósfera, presión y elementos químicos, incluso campo magnético, pueda mantener agua líquida en superficie. Tenemos aquí en la mitad un ejemplo de cómo sería, pues de cómo es más o menos pues la zona de habitabilidad para estrellas como el Sol. Y bueno, pues unas zonas de habitabilidad más reducidas para estrellas más frías. Entonces es como si estuviéramos en una fogata, ¿verdad? Más grande sea una fogata, pues más lejos tenemos que hacernos de ella para poder mantener una temperatura adecuada alrededor de ella. Muy bien. Entonces, eso hablando un poco sobre zonas de habitabilidad en cuanto a la temperatura, el agua como primordial sustancia para la vida, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de qué se ha encontrado. Bueno, pues ya mencionamos que se han encontrado 4.331 exoplanetas hasta el 11 de enero, ¿verdad? Y pues necesitaríamos mucho tiempo para de pronto ponernos a detallar los más importantes. Sin embargo, uno entre los más importantes hasta el momento está este exoplaneta llamado Kepler 452b. ¿Y por qué es muy importante? Bueno, pues porque hasta el momento es el planeta más parecido a la Tierra que se ha encontrado. Inicialmente orbita una estrella un 10% más grande que el Sol, entonces es muy similar. En el caso, por ejemplo, de la Tierra, el año dura 365 días, es decir, una órbita a su estrella dura 365 días. Y en este Kepler 452b, pues dura 20 días más, 385 días en orbitar su estrella. Y pues este exoplaneta es 1.6 veces más grande que la Tierra. Entonces es un poquito más grande que orbita una estrella un poquito más grande y que tiene un año un poquito más largo. Muy bien, entonces el exoplaneta está ahora más parecido a la Tierra.
es Kepler 452b. Además que se ha encontrado, bueno, un elemento que, un descubrimiento que mencionaba anteriormente del telescopio TRAPPIST, y es que descubrió todo un sistema planetario de 7 exoplanetas, de los cuales 3, como vemos en la representación, se encuentran en su zona de habitabilidad, es decir, 3 chances de que en alguno de ellos pueda haber agua líquida y en algún caso favorable vida de algún tipo. Sin embargo, pues orbita una estrella mucho más pequeña que el Sol y vemos que en escala, en la representación, en la ilustración, se pone que el planeta más lejano, es decir, el TRAPPIST, el sistema TRAPPIST-1H, entra incluso dentro de la órbita de Mercurio. Entonces vemos, de pronto podemos hacernos una idea de qué tan fría es esa estrella para que la zona de habitabilidad fría, la parte en la que ya está muy frío, ¿verdad?, esté incluso dentro de la órbita de Mercurio. Es una estrella realmente pequeña y muy fría comparada con el Sol. Muy bien. Entonces ahora también en este tema es bastante importante resaltar, por ejemplo, la Tierra como exoplaneta. Y bueno, pues la Tierra como exoplaneta, ¿cómo así? Bueno, pues dentro de las preguntas que nos hacíamos y que nos hemos hecho a lo largo de esta charla, es, bueno, pues la idea de registrar estos mundos, pues obviamente va dirigida hacia la vida y de pronto hacia encontrar un segundo hogar. Además, pues obviamente de la importancia misma de hacer el descubrimiento, de la importancia del conocimiento en sí mismo. Entonces, muchos estudios pues se han hecho durante varios años, ¿verdad? Y es la Tierra como es caso para la caracterización de exoplanetas. Si lo que estamos buscando es un planeta como la Tierra, que tenga vida como la Tierra, pues debemos saber muy bien cómo se ve un planeta como la Tierra. Muy bien, entonces se han hecho realidad, cantidad de estudios muy importantes desde la astrobiología y entre ellos pues se resalta la importancia, por ejemplo, de ver la Tierra, por ejemplo, desde un planeta como Venus, observarla y ver cómo se ve un planeta con vida desde lejos. Y para eso, pues bueno, entre las tantas cosas que se buscan, lo que se hace buscar es, bueno, ¿qué tiene la Tierra además de los demás planetas? Que se conocen, bueno, que sean, puedan ser firmas, es decir, registros de que se puedan evidenciar y verificar de que esas señales que muestra ese exoplaneta es porque tiene vida, es porque tiene vegetación, o es porque tiene una civilización humana que lo está dañando, ¿verdad? Entonces, eso se conoce como unas biofirmas, y entonces lo que se está trabajando es, bueno, cómo se ven intentar observar esas biofirmas. Y luego intentar buscarlas dentro de otros exoplanetas. Y en toda esa rama, muy importante, resalto, por ejemplo, de varios estudios que se están haciendo, que se espera cada vez con mejores equipos, por ejemplo, registrar el espectro, por ejemplo, de la clorofila. En el caso de nuestro planeta, pues la mayoría está cubierto de vegetación. Bueno, la mayoría de agua y luego de vegetación. Y entonces la clorofila es un componente bastante importante que hasta ahora conocemos que es un bioindicador, una biofirma de la vida, en este caso de la vida vegetal. Y lo que se está haciendo es a través de técnicas, por ejemplo, como la espectropolarimetría, ver, bueno, cómo se ve la clorofila en el espectro de la Tierra, es decir, en cómo se registra la clorofila en esas líneas que observábamos cuando veíamos el método de velocidad radial. Muy bien, entonces eso para tenerlo en cuenta de que el estudio en de nuestro planeta para buscar otros, pues no se debe dejar atrás. Y ahora vamos a hablar muy, muy rápido un poco del futuro de la ciencia de exoplanetas para ir ya un poco cerrando esta charla. Entonces tenemos, no están en orden cronológico los ejemplos que voy a dar, sin embargo son algunos de los proyectos más importantes que se están planeando. El telescopio Ariel, que espera hacer un gran estudio de detección atmosférica remota de exoplanetas en infrarrojo, que espera observar más de 1000 planetas orbitando estrellas distantes. Y Ariel, esta misión espacial, está planeada para 2029.
Está también el W First, que significa, pues, telescopios son de infrarrojo de campo amplio. Y pues la idea de esta misión espacial también, que está planeada para el 2025, es tomar imágenes directas de exoplanetas en infrarrojo. Muy bien. También tenemos la misión New Worlds, que en realidad no es un telescopio, sino una especie de ocultor o de sombrilla, por decirlo así. De la manera de pronto un poco más cotidiana, pero lo que hace esta misión es ocultar el brillo de las estrellas, como veíamos en el coronógrafo del Gemini Planet Imager, ¿verdad? Ocultar la luz de las estrellas para ver la luz de los exoplanetas que lo orbitan. Entonces, esta misión todavía está en desarrollo, se viene desarrollando desde el 2008 y todavía no tiene una fecha oficial que pueda ser de lanzamiento. Sin embargo, se estima que puede funcionar o se puede coordinar con el telescopio James Webb, ¿verdad? Del que ya vamos a hablar. También está la misión Plato, que su nombre, digamos, traduce como búsqueda de tránsitos planetarios y oscilaciones de estrellas, ¿verdad? Y la idea de esta misión es observar y registrar tránsitos en 1 millón de estrellas. Entonces, ahí podemos hacernos una idea de cómo va a crecer el número de exoplanetas encontrados y cada vez más estudiados. En este caso, Plato está planeada para el año 2026. Tenemos ahora también el telescopio espacial James Webb, del que he hablado varias veces, ya lo hemos mencionado varias veces. Se supone o se espera que esta misión sea el sucesor del actual telescopio Hubble de 2,4 metros. El Hubble, este nuevo telescopio tendrá un espejo primario de 6,5 metros, fragmentado en 18 segmentos hexagonales, y su lanzamiento está programado, ya después de haber sido pospuesto varias veces, para el 31 de octubre de este año. Muy bien, con este observatorio, con este telescopio, se espera poder conseguir información directa, un poco más completa, de las atmósferas de los exoplanetas. Entonces, esta es una de las misiones más cercanas. De igual forma, también tenemos el gran telescopio, el telescopio gigante de Magallanes, que será un telescopio cuyo espejo primario, pues, estará conformado por también segmentos, en este caso circulares, de 8,4 metros cada uno. Esto para un total de 24,5 metros de diámetro, pero con una superficie de recolección de total de 22 metros y estará ubicado en el Observatorio de las Campanas en Chile. Su primera observación, muy interesante, está programada para este año y se espera que esté terminado para el 2025. También en la misma línea de grandes telescopios terrestres, que servirán sin duda a la ciencia de exoplanetas, está el telescopio de 30 metros en Mauna Kea, Hawái, como su nombre lo indica, pues con un diámetro en su espejo primario de 30 metros, y se espera que, pues, entre sus objetivos también sea el descubrimiento y caracterización de exoplanetas, y la idea es que esté terminado para el año 2027. Y finalmente, para ir cerrando totalmente ahora sí esta charla, el telescopio europeo extremadamente largo, el European Extremely Large Telescope, que será el telescopio más grande jamás construido hasta el momento, de 39 metros de diámetro, y su construcción pues ya empezó en el año 2017 en Cerro Amazonas, en el desierto de Atacama, en Chile, y se espera que esté terminado para el año 2024. Entonces, un poco de esos grandes proyectos. Aquí tenemos una comparación de grandes telescopios y tenemos por aquí el Hubble Space Telescope, ¿verdad? El telescopio orbital actual, con junto a él, en escala, pues el James Webb, que será su sucesor, planeado para lanzamiento el 31 de octubre de este año. Y tenemos por aquí también el telescopio gigante de Magallanes, en comparación, digamos, este es el de 22 metros efectivos de recolección,
en comparación con el European Extremely Large Telescope, el de 39 metros. Y aquí arribita su comparación también a escala con el telescopio de 30 metros de diámetro. Entonces, grandes proyectos en la ciencia, en la astronomía y que sin duda nos conducirán a grandes descubrimientos. Quisiera también mostrar un poco esto, que es una invitación realmente para las personas que estén muy interesadas como en todo el tema del descubrimiento de exoplanetas. Pues bueno, resulta que el instrumento TESS de la NASA pues descubre muchos, registra muchos tránsitos, y esto es una plataforma de astronomía ciudadana en la que las personas pueden registrarse y observar datos reales del telescopio TESS y ayudar a identificar exoplanetas. Pues resulta que si bien muchos de estos procesos se hacen a través de algoritmos por computadora, ¿verdad? Esos análisis pues nunca, digamos, como no siempre más bien resultan totalmente precisos y se pueden desechar datos importantes. Entonces hay algo que no supera, digamos, la capacidad humana, y en ese caso pues se generó esta plataforma para que las personas ayuden a buscar telescopios, perdón, ayuden a buscar al exoplanetas al telescopio TESS. Y también quisiera pues aquí enseñarles este póster que fue diseñado por la NASA el telescopio espacial Kepler, ¿verdad? Que ya salió de funcionamiento como uno de los héroes de la astrobiología, ¿verdad? Este póster está disponible para descargar en gran formato de tamaño de 90 por 60 centímetros, que lo pueden descargar buscando pues Astrobiology Heroes Presents de la NASA, para, digamos, los que deseen tener su recuerdo y su representación en su hogar del telescopio espacial Kepler. Y aquí un poco de material bibliográfico que yo he usado para hablarles a ustedes sobre el tema, un poco sobre trabajos de tesis y algunos artículos publicados en revistas, en las revistas más importantes de astronomía, como el Astrophysical Journal o Nature Astronomy, sobre detección y caracterización de exoplanetas. Aquí hay otros trabajos sobre detección y caracterización de exoplanetas. Y finalmente, aquí hay más trabajos sobre búsqueda de biofirmas y vida fuera de la Tierra. Recordemos, pues, vida un poco más hacia la parte científica, búsqueda de bioseñales, y no tanto pues hacia ovnis o extraterrestres o teorías conspiranoicas. Muy bien, pues eso fue todo. Muchas gracias. Y pues aquí dejo de pronto mi correo electrónico por si alguien desea información o desean material o alguna pregunta. Bueno, en especial, pues pueden contactarme en mi correo electrónico. Y eso es todo, así que muchas gracias por permitirme este espacio y por estar atentos a esta charla, y espero que hayan aprendido algo el día de hoy. Muchas gracias.